tiene muy marcado los índices delictivos, tanto en positivo como en negativo, ¿no? Yo creo que hay que resaltar primero lo positivo, en donde el secuestro es una de las fases en las que Durango no ha entrado, en lo que en los últimos años se ha registrado temas muy aislados, temas de familia, en los que se puede hablar que hubo uno el año pasado, hubo cero el antepasado, uno hace 3 años. Entonces creo que Durango se mantiene muy bien en este rango. En el tema pues que nos mantiene trabajando coordinados de cerca con las autoridades, con nuestras instituciones de seguridad, pues es el tema del robo a casa habitación. Ese tema ha venido creciendo y se ha venido transformando en el cómo, en el modus operandi. Ahora señalando que incluso la gente que se dedica ahora a robar casa habitación ya no tiene el mínimo interés si hay aparatos de vigilancia, si hay cercas, si hay rondines, incluso si hay o no hay gente dentro del hogar. Ya tenemos casos en los cuales están entrando, rompiendo puertas, chapas, sin importar si está la gente adentro. Este fenómeno es un fenómeno que se está tratando, se está trabajando, como bien lo estaba yo comentando, y esperamos que nuestras autoridades, en conjunto con la sociedad, comités vecinales, se siga tomando las medidas preventivas para evitar que Durango ya no esté dentro del ranking ocupando los primeros lugares. En este caso, ahorita en este momento estamos en tercer lugar nacional por el tipo de fenómeno de incidencia, en donde Durango, por cada 100,000 habitantes, pues tiene más robos que la mayoría de las entidades en México. Entonces, esperemos que esto ya tenga, el tema de coordinación que se está dando, tenga resultados favorables en corto plazo. ¿Qué tanto influye el nivel de denuncia? Porque a lo mejor alguna gente dice, nada más me robaron una bicicleta, voy a perder más tiempo en ir a la policía. Sí, exactamente. Este fenómeno es de los que tiene más cifra negra, porque la mayoría de las veces la gente, cuando es su vecino, procura mejor no denunciar. Cuando es un robo de un monto mínimo, también prefiere no denunciar. Y esta cifra puede verse más o menos en 10 veces más lo que realmente llega a denunciarse, ¿no? Pero sí invitamos a la gente a que participe. Importante como interponer una denuncia, participar en el tema de prevención y de formar parte de una comisión vecinal.